Una punta de un lápiz o la Torre Eiffel. Estas miniaturas son algunas de las obras de arte que han dado el salto de las redes sociales a la exposición Small is Beautiful en París. La Galería Joseph acoge un total de 126 piezas con todo tipo de temáticas y formatos, que van desde el fotográfico y el audiovisual hasta el tridimensional. El objetivo, provocar al espectador y jugar con su percepción visual durante todo el recorrido. Con más de 180.000 seguidores en Instagram, el fotógrafo londinense Slinkachu expone su arte urbano en miniatura en el que utiliza objetos cotidianos para recrear situaciones grandilocuentes. Otro de los espacios que más atención acapara son las obras del artista alemán Frank Kunert, que realiza maquetas para fotografiarlas y juega con la ironía y el humor inteligente. Kunert propone temáticas que están en la vida cotidiana como la muerte y el amor. La pintura también tiene su protagonismo gracias a la sudafricana Lorraine Lutz, que realiza dibujos en miniatura que solo pueden apreciarse en toda su riqueza a través de una lupa. Al final del recorrido, los visitantes observan a través de varios vídeos el proceso de creación de todas las obras explicado por los propios artistas desde sus talleres. Además, la galería ha organizado varias sesiones de creación artística para niños con el objetivo de motivar a posibles nuevos creadores en este campo.